Bien, ya hemos llegado a la puerta de Cuelac. Vamos a ver qué hay allá. Y di, ustedes sabrán qué encontramos. Seguimos recorriendo Cuelac, tantas maravillas que hicieron nuestros antepasados. Seguimos observando todo lo que es la ruina de Cuelac. Muy interesante. Observen. Cuelac está ubicado a 3.000 metros sobre el nivel del mar. La misma ciudad de aquí. ¿Y el área total de la fortaleza? 7 hectáreas. 7 hectáreas. El complejo arqueológico es más de 200 hectáreas, pero lo que es la ciudadela, que ya está adecuada para visitar, son 7 hectáreas aproximadamente. Es una ciudadela o un centro urbano donde vivió la clase alta de los chachapoyas. Es decir, fue el centro de élite de esta cultura. ¿La cultura de chachapoyas se puede decir que se inició aquí? Sí, así es. Cada día mejora el turismo acá. Cada día mejora también el trato al turismo. Sí, estamos trabajando en eso, tratando de mejorar tanto el trato y también en lo que es infraestructura, los servicios, entre otros. ¿A cuántos minutos de Lima se puede decir, o Chiclayo, o de qué sitio estamos? Bueno, ahora ya hay facilidades, que puede venir en avión a Tarapoto, de Tarapoto ya a Chachapoyas, también viene de Jaén es más o menos 4 horas a Chachapoyas. Y de Chachapoyas acá ya 1 hora al Tingo, del Tingo acá media hora en Tarapoto.